¿Te has preguntado alguna vez cómo granjas de codornices logran producir tantos huevos anualmente? Piensa en un lugar donde aves diminutas florecen gracias a la tecnología y donde la recolección, clasificación y empaquetado de huevos se hace sin esfuerzo. En nuestro video de hoy, exploraremos las granjas de codornices modernas, mostrándote las tecnologías avanzadas que permiten su éxito. Si piensas en empezar tu granja o te intriga este proceso, quédate con nosotros. Descubrirás lo esencial sobre la incubación de huevos de codorniz y las técnicas actuales. Suscríbete a nuestro canal ahora para que no te pierdas ningún contenido fascinante nuevo y únete a nosotros en esta increíble historia sobre la industria de incubación de codornices. Dentro de las granjas de codornices modernas, el enfoque de alta tecnología. Las granjas de codornices modernas son un testimonio de cómo la tecnología puede revolucionar la agricultura, haciendo los procesos más eficientes y sostenibles. Estas granjas emplean un enfoque de alta tecnología para asegurar la salud óptima y productividad de las codornices. La agricultura moderna de codornices integra la automatización, técnicas de cultivo precisas y monitoreo avanzado como elementos esenciales. Destacando entre sus innovaciones, el empleo de sistemas automatizados en los graneros resalta por su importancia. Estos sistemas ofrecen a los agricultores datos constantes sobre el ambiente en las granjas avícolas, facilitando modificaciones al instante. Los comederos automáticos garantizan una alimentación equilibrada para las codornices sin necesidad de manejo manual, lo que disminuye los gastos en mano de obra y mantiene uniforme la entrega de comida. Igualmente, los bebederos automáticos ofrecen agua fresca sin parar, evitando la deshidratación y favoreciendo la salud aviar. La luz es vital en la crianza de codornices, influenciando su desarrollo y la puesta de huevos. Las granjas modernas utilizan sistemas de iluminación LED que pueden programarse para imitar los ciclos naturales de luz diurna. Estas luces son eficientes en energía y pueden ajustarse para proporcionar la intensidad y duración de luz óptimas, promoviendo una mejor salud y productividad. Los sistemas de ventilación, cruciales también, garantizan aire fresco continuo y regulan la temperatura y humedad ideales. Contribuyen a evitar enfermedades respiratorias y disminuir el estrés en las codornices. La regulación de la temperatura, crucial y tecnológicamente dirigida, se logra mediante sistemas climáticos que vigilan y modifican la temperatura en los criaderos para mantenerla en el rango deseado. Esto resulta crucial para las codornices, dada su sensibilidad a cambios de temperatura. Un entorno constante, gracias a estos sistemas, eleva su bienestar y productividad. En las granjas de codornices actuales, la recolección y el manejo de huevos se realizan mediante sistemas automatizados. Estos transportan los huevos directamente de las jaulas a un área de clasificación central, minimizando el manejo y disminuyendo así el riesgo de daños o contaminación. Estos sistemas están diseñados para manejar grandes volúmenes de huevos de manera eficiente, asegurando que los huevos lleguen al mercado en condiciones prístinas. Después de la recolección, los huevos pasan por procesos de lavado, desinfección, inspección y clasificación, todos los cuales están automatizados para asegurar alta calidad y consistencia. La integración de la tecnología se extiende también a la gestión de datos. Programas sofisticados monitorean aspectos como consumo de alimento, producción de huevos y salud. Esto ayuda a los agricultores a decidir mejor y mejorar sus granjas. Por ejemplo, ante una baja en la producción de huevos, los agricultores pueden prontamente identificar y solucionar problemas potenciales, como la calidad de la comida o el ambiente. La incubación de huevos de codorniz demanda un proceso detallado y cuidadoso para lograr una eclosión efectiva. En la naturaleza, las codornices incuban sus huevos, brindándoles el calor y humedad esenciales para su desarrollo.
Sin embargo, en un ambiente de granja, la incubación artificial es necesaria ya que las codornices cautivas típicamente no incuban sus huevos. Este proceso comienza con la selección de un incubador adecuado, que puede variar en tamaño y sofisticación dependiendo de la escala de la operación. Para una granja pequeña, un incubador básico puede albergar unos 100 huevos, dotado de funciones automáticas para preservar el ambiente óptimo para el huevo. La temperatura es crucial en la incubación artificial, necesitando una constante de unos 37.5 grados centígrados. Los huevos de codorniz necesitan mantenerse a una temperatura constante de aproximadamente 37.5 grados centígrados. La mayoría de los incubadores modernos tienen termostatos incorporados que regulan la temperatura, pero aún es esencial monitorear y ajustar regularmente si es necesario para prevenir cualquier fluctuación que podría dañar a los embriones en desarrollo. Además, los incubadores deben tener una fuente confiable de humedad. Idealmente entre el 45% y el 55%. Durante el periodo inicial de incubación, lo cual es crucial para prevenir que los huevos se sequen en los últimos días antes de la eclosión. Aumentar la humedad alrededor del 65% ayuda a suavizar las cáscaras de los huevos, facilitando que los polluelos rompan la cáscara. Girar los huevos es otro aspecto vital de la incubación. En la naturaleza, una madre codorniz giraría sus huevos varias veces al día para asegurar una distribución uniforme del calor y prevenir que los embriones se peguen a la cáscara. Los incubadores automáticos imitan este comportamiento natural girando suavemente los huevos a intervalos regulares, generalmente cada 2 a 4 horas. Para aquellos que usan incubadores manuales, es importante marcar los huevos con un lápiz y girarlos a mano varias veces al día, siempre a las mismas horas cada día, para mantener la consistencia. La ventilación es crucial durante la incubación. Para su desarrollo, los embriones de codorniz requieren oxígeno y aire fresco constante. Los incubadores suelen incorporar sistemas de ventilación eficaces que facilitan la circulación del aire, asegurando al mismo tiempo el control de la temperatura y la humedad. Es vital verificar que los respiraderos estén libres y el incubador en un espacio con buena ventilación. Conforme progresa la incubación, examinar los huevos mediante candeleo regularmente facilita el seguimiento del crecimiento embrionario. Esta técnica consiste en usar una luz intensa para ver el desarrollo y actividad dentro del huevo. Esta técnica ayuda a los granjeros a detectar huevos infértiles o no desarrollados para evitar contaminación o desperdicio. Usualmente, los huevos de codorniz eclosionan en 17 a 18 días. Durante los últimos días, también conocidos como el confinamiento, los huevos ya no deben girarse y la humedad debe aumentarse para asistir a los polluelos en la eclosión. Tras la eclosión, los polluelos deben dejarse en el incubador unas horas para secarse y ganar fuerza antes de ser trasladados a una criadora. La criadora ofrece un entorno cálido y protegido para el desarrollo inicial de los polluelos. Mantener un ambiente con temperatura estable, acceso a agua fresca y alimento balanceado es vital para el bienestar y crecimiento de las jóvenes codornices. Evitar enfermedades y cuidar las jaulas son esenciales para el éxito en la cría de codornices. Estas aves, al igual que otras de corral, pueden enfermarse fácilmente y es crucial manejarlas bien para prevenir contagios. Por lo tanto, mantener un ambiente limpio y saludable es esencial para asegurar el bienestar de las aves y la productividad de la granja. El primer paso en la prevención de enfermedades es entender las enfermedades comunes que afectan a las codornices. Estas incluyen bronquitis de codorniz, coccidiosis, enteritis ulcerativa y gripe aviar, entre otras. Cada enfermedad tiene síntomas específicos como dificultad respiratoria, diarrea, letargo o muerte súbita.
Es vital identificar enfermedades pronto, así que es esencial que los granjeros revisen a menudo sus aves por señales de malestar. Observar cambios en el comportamiento y el apetito de las aves puede ser clave para detectar problemas de salud tempranamente. Mantener una higiene rigurosa es esencial para evitar enfermedades. Es crucial que las jaulas y áreas de alojamiento permanezcan siempre limpias y sin humedad. Eliminar regularmente los excrementos, restos de comida y desechos, que son focos de bacterias y parásitos, es parte fundamental de este proceso. Los sistemas automatizados de limpieza, con cintas que recogen excrementos y desechos, minimizan el esfuerzo y mantienen una higiene constante, reduciendo el riesgo de enfermedades. Otro punto clave para un entorno sano es la desinfección. Tras limpiar, es vital usar desinfectantes seguros en jaulas y equipos adecuados para aves. Es esencial elegir desinfectantes que sean efectivos contra un amplio espectro de patógenos, pero también seguros para las aves. Se deben establecer horarios regulares de desinfección con tratamientos más frecuentes si hay un riesgo conocido de enfermedad o brote. Es crucial también la ventilación en los alojamientos. Un buen flujo de aire disminuye los gases dañinos como el amoníaco, originados en los excrementos, evitando así problemas respiratorios en las codornices. Sistemas de ventilación eficaces permiten la circulación de aire fresco en todo el espacio, bajando la humedad y el riesgo de moho y bacterias. Es vital mantener una temperatura ideal, pues los extremos térmicos pueden estresar a las codornices, aumentando su vulnerabilidad a enfermedades. Otra medida preventiva clave es la bioseguridad. Esto implica implementar prácticas que reduzcan el riesgo de introducir y propagar patógenos. Los agricultores deben controlar el acceso a sus casas de codornices, permitiendo solo la entrada de personal esencial. Los visitantes deben usar ropa y calzado protectores que se desinfecten antes de entrar en las instalaciones. Además, es crucial poner en cuarentena a las aves recién llegadas antes de integrarlas al grupo principal, evitando la propagación de enfermedades. Igualmente, una dieta balanceada es clave para prevenir afecciones, fortaleciendo su sistema inmune. Ofrecer una dieta balanceada, rica en proteínas, vitaminas y minerales, fortalece el sistema inmunológico de las codornices, haciéndolas menos propensas a enfermarse. Es crucial elegir alimentos de calidad. Es crucial mantener siempre disponible agua pura para evitar enfermedades. Además, vacunar a las codornices ayuda a prevenir ciertas afecciones. Buscar asesoramiento veterinario para crear un plan de vacunación personalizado según los riesgos locales ofrece protección extra. Además, las revisiones veterinarias periódicas permiten detectar y tratar a tiempo posibles problemas de salud. La recolección y clasificación de huevos son esenciales en la cría de codornices, afectando la calidad y eficiencia operativa. Granjas modernas frecuentemente emplean sistemas automatizados para optimizar estas actividades. Diseñados para un manejo eficaz y delicado de los huevos, estos sistemas disminuyen costos laborales y el riesgo de dañarlos. La recolección se inicia directamente desde las jaulas. En sistemas automatizados, los huevos se deslizan directamente a cintas recolectoras tras ser puestos. Dichas cintas los llevan a un centro de recolección, reduciendo su estancia en las jaulas para preservar su limpieza y calidad. Este sistema automatizado minimiza el contacto humano con los huevos, reduciendo el riesgo de daños y contaminación. Tras su recolección, los huevos se llevan directamente a clasificación. Aquí pasan por una serie de controles para asegurar que cumplen con los estándares de calidad. El primer paso suele ser un proceso de lavado y desinfección. Los huevos se lavan en una máquina especial que utiliza agua tibia y desinfectantes suaves para eliminar la suciedad y las bacterias.
Después del lavado, los huevos se secan y luego se exponen a luz ultravioleta, lo que ayuda a desinfectar aún más las cáscaras y matar cualquier patógeno restante. El siguiente paso es el proceso de ovoscopía, donde los huevos se examinan bajo una luz brillante para verificar defectos internos. Este proceso permite la identificación de huevos con grietas, manchas de sangre u otras anomalías que podrían no ser visibles a simple vista. Los huevos defectuosos se eliminan del lote para asegurar que solo los huevos de alta calidad procedan a la siguiente etapa. Tras la ovoscopía, se ordenan los huevos según su tamaño y peso. Las clasificadoras automáticas organizan los huevos por peso en categorías, garantizando así uniformidad en el producto. Este proceso es vital para la consistencia en mercados minoristas y mayoristas. Tras su clasificación, los huevos se colocan en bandejas o cartones, etiquetados y guardados en un lugar con temperatura regulada para mantenerlos frescos hasta su distribución. La cría y procesamiento de carne de codorniz también son esenciales, respondiendo a la alta demanda de este producto. El proceso inicia eligiendo codornices idóneas para carne, usualmente las no requeridas para huevos o cría. Se les cría con métodos específicos para lograr el peso y calidad de carne deseada. La nutrición es esencial en la cría de codornices para carne. Se les ofrece una dieta rica en proteínas, permitiéndoles comer todo lo que deseen ad libitum para fomentar un desarrollo muscular veloz y eficaz, facilitando así un rápido aumento de peso. El objetivo es alcanzar el peso de mercado deseado en el menor tiempo posible sin comprometer la salud de las aves. Una vez que las codornices alcanzan el tamaño apropiado, son sacrificadas humanamente. Este proceso a menudo implica líneas de sacrificio automatizadas diseñadas para manejar grandes volúmenes de manera eficiente. Las codornices primero son aturdidas para dejarlas inconscientes, asegurando un proceso humano. Luego son sacrificadas, desangradas y desplumadas usando equipos mecánicos. Las aves son rápidamente y limpiamente desplumadas por equipos automáticos, preparándolas para el siguiente paso. Posteriormente, se procede a la evisceración de las codornices, extrayendo sus órganos internos. Este proceso es esencial para garantizar la higiene y seguridad alimentaria. Posteriormente, se lavan y revisan las carcasas detalladamente, asegurando que cumplan con normas de salud. Aves que no pasen este control son eliminadas, evitando riesgos para quienes consuman. La etapa conclusiva de la producción cárnica es el empaque. Empaquetado, donde las codornices, enteras o en cortes según el mercado, se envasan en condiciones controladas para preservar su calidad y seguridad. Posteriormente, la carne de codorniz ya empaquetada recibe etiquetas con datos cruciales como fechas de sacrificio y caducidad, además de cómo almacenarla. Después, se guarda en frío hasta su distribución. A pesar de su diminuto tamaño, los huevos de codorniz están cargados de nutrientes variados, brindando múltiples ventajas para la salud. Son una fuente rica de vitaminas, minerales y nutrientes clave, convirtiéndolos en un complemento ideal para una dieta saludable. Un beneficio destacado de los huevos de codorniz es su riqueza en proteínas, cruciales para la formación y reparación de tejidos, lo que los convierte en una fuente ideal de proteína de calidad. Contienen todos los aminoácidos esenciales requeridos por el cuerpo, apoyando el crecimiento muscular, la función inmune y la salud general. Para quienes desean más proteína sin comer mucho, los huevos de codorniz son perfectos. Además de proteínas, los huevos de codorniz son ricos en vitaminas, particularmente vitamina A, vitaminas como B2, B6 y B12, y vitamina D. La vitamina A es crucial para mantener una visión saludable, función inmune y salud de la piel. Las vitaminas B son clave para el metabolismo, producción de células sanguíneas y salud neuronal.
La vitamina D, escasa en dietas comunes, es crucial para huesos fuertes al facilitar la absorción de calcio. Minerales como el hierro, fósforo y selenio son abundantes en los huevos de codorniz. El hierro es vital para la producción de hemoglobina, que transporta oxígeno en la sangre, previniendo la anemia y promoviendo niveles de energía. El fósforo es necesario para la formación de huesos y dientes y juega un papel en la producción y almacenamiento de energía. El selenio es un poderoso antioxidante que ayuda a proteger las células del daño y apoya la función tiroidea. Además, los huevos de codorniz destacan por su riqueza en colina, vital para el cerebro. Este nutriente es crucial en la creación de neurotransmisores, esenciales para la memoria y la motricidad. Una ingesta adecuada de colina está asociada con una función cognitiva mejorada y un menor riesgo de enfermedades neurodegenerativas. Además, los huevos de codorniz contienen antioxidantes como la luteína y la zeaxantina, que son beneficiosos para la salud ocular. Estos antioxidantes ayudan a proteger los ojos de la luz azul dañina y reducen el riesgo de degeneración macular relacionada con la edad y cataratas. Los ácidos grasos omega-3 en huevos de codorniz favorecen el corazón, minimizando inflamación y riesgo de enfermedades cardíacas. Además, se asocian con más beneficios como un metabolismo más eficiente, piel más sana y mayor inmunidad. El abundante contenido nutricional de los huevos de codorniz favorece la metabolización eficaz de alimentos en energía. Además, sus vitaminas y antioxidantes combaten el estrés oxidativo, promoviendo una piel más joven y saludable y atenuando las marcas de la edad. Ahora, exploremos cómo iniciar tu granja de codornices fácilmente. No necesitas mucho dinero ni espacio para comenzar. Las codornices son compactas y sus requerimientos son bastante menores frente a otras aves. Por ejemplo, iniciar con unas pocas codornices en un espacio reducido como tu patio es viable. Es crucial arrancar con una cantidad pequeña de aves para familiarizarte con la cría y sus bases. Iniciar la cría de codornices implica primero la incubación de los huevos, ya que en cautividad, estas aves no incuban sus propios huevos, haciendo indispensable el uso de un incubador. Un incubador compacto tiene capacidad para unos 100 huevos, equipado con volteo automático, control de temperatura y aislamiento para un desarrollo óptimo de los huevos. Es esencial ajustar adecuadamente la humedad y temperatura para garantizar una eclosión exitosa. Es crucial mantener una proporción equilibrada de machos a hembras en tus codornices. Lo ideal es un macho por cada 10 hembras para evitar estrés y daños en ellas. Reconocer tempranamente si son machos o hembras facilita el control de su proporción. Usualmente, los machos son de mayor tamaño y sus alas tienen plumas más cortas que las de las hembras. Además, una dieta adecuada es crucial para su salud y capacidad de poner huevos. Necesitan alimentos ricos en proteínas, aunque se les puede dar comida de pollos o patos, lo ideal es el pienso específico para codornices, mejorando resultados. Una dieta correcta garantiza más huevos y buena salud en las codornices. Evitar enfermedades entre las codornices requiere higiene en su hábitat. La limpieza frecuente de jaulas y la eliminación de desechos ayudan a controlar la propagación de patologías. Sistemas automatizados de limpieza pueden simplificar este proceso. Además, conocer las enfermedades usuales de las codornices y sus signos facilita su pronta identificación y cura.
Los sistemas de automatización facilitan la recolección y el procesamiento de huevos, que tras ser recogidos, se limpian, desinfectan y examinan en calidad antes de su empaque para venta. Este proceso automatizado asegura eficiencia y mantiene altos estándares de higiene y calidad. Si planeas producir carne de codorniz, una línea de sacrificio automatizada es beneficiosa. Este equipo maneja todo, desde la remoción de plumas hasta el procesamiento, asegurando que la carne se prepare de manera higiénica y eficiente. La crianza de codornices representa una chance singular de obtener huevos y carne, necesitando poca inversión y espacio. Usando tecnología avanzada y prácticas óptimas, lograrás una granja de codornices eficaz y lucrativa. Gracias por ver, y si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en dejarlos abajo. No olvides suscribirte a nuestro canal para más perspectivas y consejos sobre agricultura y ganadería. Nos vemos en el próximo video.